Un apartat que no hem tocat fins ara és com podem abastir les necessitats de material i vestimenta esportiva, tant per aficionats particulars com per clubs, que cada any acostumen a renovar els seus uniformes. Per això hem portat avui al programa a Mar i Lara, propietària de dues botigues relacionades amb l'esport a Premià de Mar, Premià Esport, igual que la revista esportiva de Premià de Mar, i Freestyle Urban Shop. Hola, Mari, benvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos para preguntarte un poquito cómo has visto un poquito la evolución deportiva durante todos estos años que llevas llevando la tienda deportiva en Premià de Mar. Bueno, pues te puedo explicar que el tema deportivo lo llevamos bastante bien. Lo único es que, bueno, por eso estamos aquí hoy, para intentar, ¿sí?, a nivel de los que son los clubs, nos vengan a visitar, podamos enseñarle, demostrarle que tenemos buenas equipaciones, uh-huh, como marcas, a nivel de, por ejemplo, Puma, por ejemplo, EFA, Joma, que ahora llevamos, sí, que tiene una amplia gama muy bien como calidad-precio. Sobre todo para botas de fútbol, ¿no? Exacto, uh-huh, exacto. Y bueno, potenciar un poco el mercado este, que es lo que nos interesa aquí muy en Premià. ¿Los clubes deportivos ahora mismo, cómo hacen para abastecerse de ropa deportiva? ¿Algunos acuden a vosotros? A ver, de principio vienen, miran, pero no acabamos de cuajar un poco el tema. Entonces, lo que queremos intentar a través de este programa, sí, y de varios más que podamos hacer, es poder, digamos, poder llegar a un acuerdo. Claro. Porque tenemos producto para que calidad-precio clubs... buena, ¿no? Exacto, uh-huh, exacto. Luego, por ejemplo, a la hora de que los clubes estampar su escudo y todo eso, ¿eso ya os encargáis también, sí, vosotros? Sí, también, ¿verdad? También, sí, sí, sí. Claro, es muy importante sobre todo el tema de la indumentaria. Los clubes supongo que buscan ellos también por su cuenta la mejor calidad-precio, pero hay que decirles que en Premià de Mar la pueden encontrar. Exacto. En este caso. ¿Estáis situados ahora mismo? ¿Habéis cambiado de ubicación? Sí, ahora hemos cambiado de ubicación, hemos cogido otro local, sí, en Enric Granados 45. Muy bien. Y hemos ampliado el tema de lo que es deporte más, sí, de lo que teníamos. Perfecto. Ahora estáis en un local un poquito más de paso de gente, sí, mucho, sí, mejor, sí, acondicionado. Sí, ¿Y ahí qué tipo de deportes tocáis? ¿Qué tipo de ropa deportiva? Pues ahí tocamos sobre todo el fútbol, lo tocamos muy bien, uh-huh, fútbol sala, el básquet también lo tocamos, algo, sí, de tenis, algo de squash, hombre, de todo un poco. Muy bien. Estoy pensando que las ligas escolares también podrían ser unos muy buenos clientes y podríais llegar a un muy buen acuerdo con ellos, porque a nivel de escuelas también se lleva a cabo mucha actividad deportiva. Pues sí. Sería sí, un muy, sí, buen, sí, muy buen reflejo también de digamos, de, a nivel de compras, perfecto para ellos y cercano, en Premià de Mar, ¿no? Vosotros actuáis un poquito como asesores deportivos también en este sentido, ¿no? Incluso para, sí, para equipos de amigos que empiezan. Sí, sí, por ejemplo, algunos amiguetes, pues queremos hacer algún club, digamos, de 7 u 8 personas, pues, sí, vienen, se asesoran. Lo vendemos y, sí, y bien, lo que pasa es que, bueno, necesitamos... Claro, hay una cosa muy importante que yo creo que cabría resaltar, que es, por ejemplo, el hecho de tener cerca una tienda profesional como la vuestra y que la gente a veces tiene la tendencia a irse a las grandes superficies. ¿Qué, sí, es lo que dais vosotros que no dan las grandes superficies? Hombre, pues nosotros damos un diálogo más de amigos. Claro, un trato más humano. Exacto, y entonces, pues, no sé cómo decirte, no tenemos que ver nada con la grande superficie. Uh-huh. Queremos intentar llegar lo que es a nivel de los pueblos, sí, que podamos tener, digamos, una... Más conexión, exacto, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, si sale pues algo, eso, defectuoso, alguna, eso, prenda, o incluso para asesorar, sí, a nivel de estampación, eso, y demás, os tengan cerca, ¿no? Eso, en, no, ese caso. En este caso, no, problemas con nosotros no tendrán. Claro, y seguramente el precio varía muy poco, ¿no? Respecto a... O nada, incluso, o nada, a veces estáis, nada, vosotros mucho más, nada, por debajo del precio que las, eso, grandes superficies. Eso es lo que mucha gente cree, que yendo a las grandes superficies van a encontrar precio, no. Claro. Que a veces hay que moverse en el pueblo. Nosotros primero, desde Canal Català Maresma, siempre apostamos mucho por el pequeño y mediano comercio, el comercio local. Uh-huh. Somos los primeros en apostar, desde luego, y por eso quería que quedase claro, digamos, este punto, ¿no? Porque muchas veces por pocos euros o incluso la gente desconoce que podéis estar a lo mejor por debajo de los precios de grandes tiendas de deportes, de grandes superficies, ¿no? En este caso. Exactamente. Lo único que queremos es que vengan. Claro. Y que podamos dialogar. Por lo menos informen, ¿verdad? Exacto. Repetimos la dirección, ¿es calle? Esto es Enrique Granados, número 45. Número 45. Exacto. De Premià de Mar. Premià de Mar. Después tenéis otra tienda que viene a ser un poquito paralela
o puede llegar también a otros públicos, también jóvenes, como es Freestyle. Uh-huh. Háblanos un poquito de Freestyle. Bueno, pues Freestyle es una tienda que hace 3 años hicimos con unas marcas que queríamos potenciar en Premiá que no habían, para que los chavales no se tuvieran que ir a Barcelona. Y la verdad es que hemos tenido buenos resultados, por eso ahora hemos hecho una ampliación, nos hemos ido a otro local de 150 metros, se ha hecho todo nuevo. Y la verdad es que hace 2 semanas hicimos la inauguración con un DJ en directo. Muy bien. Y de algún modo también está relacionado con el deporte este tipo de ropa urbana, ¿no es así? Bueno, quizás sí. En cierto modo sí, se ha puesto de moda, sí, como para ir casual por la calle, por así decirlo. Pero de algún modo también está relacionado con el tema deportivo, ¿no? El tema skate, el tema surfing. Sí. Por ahí van los tiros. De hecho, nace un poquito de estos deportes. Sí. Sea que sois un poquito los que abastecéis a nivel deportivo a todo Premià de Mar y al Baix Maresme. De otros pueblos supongo que también nos vienen a comprar, sí, porque eso es una referencia en este caso. Esta nueva tienda, Freestyle, ¿qué tiene que no tuviera la anterior? ¿Ahora habéis ganado en metros? Bueno, pues ahora hemos ganado de principio en imagen, porque se ha hecho una tienda pues muy súper moderna, y hemos ganado en metros, hemos ganado en que tenemos, digamos, más marcas que antes no teníamos, uh-huh, porque no teníamos sitio para exponer, que se viera bien, ahora todo está muy bien expuesto, y bueno, la verdad es que estamos dando una buena imagen. Freestyle es una tienda que está muy cerquita de Premià Sport. Sí, ¿no? Estamos en Doctor Fleming 25. Doctor Fleming número 25. Sí. Muy bien. ¿Y cómo se presentan estas fiestas a nivel de ventas? Bueno, pues hay que animarse, ¿no? Un poco, dentro de la crisis que tenemos. Se habla de que hay mucha más positividad y que la cosa puede ir, respecto a las navidades del año pasado, mucho mejor, ¿no? Hablan las asociaciones de comercio, al menos a nivel así general. No sé. Cuando llegue ya te lo diré. Habrá que esperar a ver cuándo. Sí. Pues muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Ya nos iremos viendo, ya iremos hablando durante el programa de cómo han ido todas las ventas estas navidades, de cómo establecéis esos acuerdos con los clubs más locales. Y esta es vuestra casa. Podéis venir cuando queráis. Pues gracias a vosotros. Gracias, Mari. Venga.